Pero por suerte para los estegosaurus, La madre de los estegosaurus aparece. Abrazan a su hermano y la madre abraza también a su otro hijo. Está anocheciendo, sus herbívoros ya se están acostando para dormir, pero ahora tendrán que tener cuidado a la noche, ya que a la noche rondean los carroñeros y los carnívoros que esperan atacar a las presas más vulnerables. La familia Stegosaurus está a salvo, ya que la madre es imposible derribarla. Muy cerca de él, un Parasaurolophus, un dinosaurio herbívoro. Tiene que tener cuidado que la presa no haga ruido, porque si no despertará a toda la especie de dinosaurios y que podrán terminar con él. Entonces ataca rápido. Pero falla. El Parasaurolophus escapa y grita. No se ve nada, pero los herbívoros varios se han despertado. Otro crocantosaurio está en grave peligro. De ahora en adelante, esta noche será la última que va a sobrevivir. Los herbívoros proceden a eliminar a la Crocantosaurus. Los herbívoros se han hecho como una especie de clan, donde todos atacan juntos y nadie, ningún carnívoro puede vencerlos. Todos los dinosaurios herbívoros se retiran. Al amanecer, el dinosaurio se verá todo. Las crías son lo que cuidan mucho. Pero de repente los herbívoros se asustan porque acaban de ver algo que no pueden detener y que podría ser su fin. Un Rex Alfa. Esto es algo muy peligroso. Nadie puede vencer al Rex Alfa. Este Stegosaurus quiere que escapan, porque si no, podrá morir. Esto de golpe, esto se podría ser conocido como la pesadilla de los herbívoros. Pero esto debe ser detenido. Ningún dinosaurio puede dejar que muera un dinosaurio más. El Stegosaurus va a vengar la muerte de su hijo que acaba de morir. Todos juntos podrán vencer a la bestia. No morirán en vano, vengarán a los fallecidos que ha hecho el Gigantorrex. Pero de repente vienen los refuerzos para que puedan vencer a esta criatura poderosa. Dinosaurios acá. Le han hecho un poco de heridas al Gigantorrex, pero esto no es nada. No pueden dejar que muera más dinosaurios. Los dinosaurios que no pueden, no tienen armas, usan sus gritos para asustar a la bestia o aturdirla. Pero él no los morderá, sino que los tira. Los
Este gusano le han dado buenos palazos, pero no paran de darle. Ningún otro dinosaurio se detiene. Algunos dinosaurios no se animan a poder atacar, porque tienen que cuidar a las crías. Pero el Paki, un Pachycephalosaurus, va al rescate y le pega en la cara. Fue tan fuerte que lo hizo dar vueltas. El dinosaurio le ha salido sangre. Está escapando. No hay que dejarlo que se vaya. Un estegosaurio gigante se presenta. El gigante se siente muy confundido, ya que ve que nadie le tiene miedo. Incluso el estegosaurio que acaba de tirar no le hizo nada a eso. Gracias. Los estegosaurios y otros dinosaurios acaban de hacer retroceder al gigante. Pero ellos saben que si lo dejan vivir, podría ser un caos tremendo. Así que no deben que dejarlo vivir. Y ni que escape, si no podría hacer daño a otros. El gigante está perdiendo la estabilidad. Su pierna izquierda ha sido quebrada. El brachiosaurio acaba de resfriar. Estaba, digo, resfriado. Pero eso parece que hizo que el estegosaurio, que parece que estaba muerto, sobrevivió. Se acerca para celebrar que ese dinosaurio está vivo todavía. El gigante Rex murió. Después de todo parecía que no era tan fuerte. De los dinosaurios parece que no han hecho caso y que tendrían que eliminarlo. Pues el gigante Rex estuvo disimulando todo este tiempo y estaba vivo. Y ahora va a hacer lo que le encanta hacer, vengarse. Se ha dado cuenta que hay una cría detrás de la cascada. La madre va al rescate. La cría no ha muerto, pero la madre debe actuar antes, o si no sea tarde. Tiene que usarlo. Deben que atacarlo, dice, porque si no, morirán su cría. Sería un fraude que todos dejen que muera este dinosaurio y su cría. Entonces otros dinosaurios empiezan a atacarlo. Pantones. En directo en el ojo. El Triceratops se ha dado cuenta de que deben que dejarlo ciego para que sea más fácil derrotarlo. Dos ojos sin poder ver, pues ya es vulnerable. Lo pueden atacar todos y será más fácil. Gigantorrex sufre. Todos los dinosaurios se están lanzando para meterse contra el Gigantorrex. Todos lo están lastimando y derrotando de una vez.